les va? ¿Cómo están? Yo soy Mónica y formo parte del equipo docente de la materia Taller de Dibujo de UBA 21. Esta tutoría es para contarles cuáles son las características del segundo parcial de este segundo cuatrimestre. Como ustedes saben, esta materia es una materia anual y tiene dos parciales, uno en el primer cuatrimestre y otro en el segundo. Este segundo parcial tiene dos instancias obligatorias. Quiere decir que tienen que cumplir con ambas instancias para poder acceder a la posibilidad de aprobar este parcial. Les cuento cuáles son las características. De alguna manera son bastante parecidas a las que ustedes vivieron durante el desarrollo del primer parcial del primer cuatrimestre. Hay dos instancias, como les decía. Una instancia es presencial. Para la instancia presencial ustedes tienen que venir con DNI, que es lo que va a permitir acreditar su identidad y dar el presente. Van a tener que venir con un sobre a tres con rótulos, con todas las láminas en su versión final realizadas durante este segundo cuatrimestre. Van a tener que traer hojas A3 de un gramaje aproximado de entre 100 y 120 gramos, dos o tres hojas, no más que eso. Algunos lápices negros, algunos lápices de colores o algún otro material para realizar un dibujo con una técnica seca. Y sí les vamos a pedir que también traigan dos frutas pequeñas. La única característica es que cada una de esas frutas tiene que ser de un color diferente. En esta instancia presencial ustedes van a realizar una actividad muy simple, muy sencilla. Ahora, lo que les pedimos es que vuelvan otra vez a ver las tutorías, los webisodios y cada uno de los videos y de materiales que están subidos en el campus de las últimas sesiones, ya que esta actividad que vamos a realizar en el taller tiene que ver con lo propuesto en este segundo cuatrimestre. Para la instancia virtual, que es la segunda instancia de este parcial, ustedes lo que tienen que hacer es con estas láminas que van a ver presentado en la instancia presencial, tienen que sacarle a cada lámina una foto muy clara en donde podamos ver con nitidez y con precisión el trabajo que ustedes hicieron, y con cada una de esas fotos armar un único PDF que van a subir a su Padlet. En este sentido, si ustedes no saben cómo armar con varias fotos un único PDF, les dejamos en el campus un tutorial muy sencillo que es una de las formas para realizar este trabajo. Y por otro lado, recuerden que tienen hasta el día del examen parcial a la noche para subir este PDF al Padlet de su comisión. Recuerden que taller de dibujo no es una materia en donde ustedes finalizan el parcial y automáticamente tienen la nota. Ustedes, como les contaba recién, se van a presentar en el taller con todos los materiales que les pedimos y que también figuran en el campus. Van a realizar una actividad y después se van a retirar y van a llevarse su carpeta y la van a guardar muy prolijamente junto con la carpeta del primer cuatrimestre. En unos días las notas van a estar subidas al campus y ustedes van a poder ver cuál es la nota que se sacaron. Recuerden que previo a la realización del parcial está el tiempo de revisión de portfolios. Este es un tiempo en donde no hay materiales nuevos subidos al campus y ustedes tienen la oportunidad de revisar cada una de las láminas que realizaron, corregirlas. Para eso es necesario que miren las tutorías, que vuelvan a ver los webisodios, los microrrelatos y cada uno de los materiales que subimos al campus. También recuerden que tienen la posibilidad de hacernos preguntas en el foro de evaluación. Sí, a partir de ahora este es el foro que está habilitado para cualquier consulta relacionada con el parcial que ustedes tengan. Haciendo un breve resumen entonces, se van a presentar en el día y en el horario que figure en el campus, en el taller de FADU en pabellón 3, con el DNI, con el sobre, con rótulo y con sus láminas, con los lápices, con las hojas y con las frutas de diferentes colores. Vamos a realizar una pequeña actividad y después se van a llevar todo y van a esperar a que nosotros podamos subir las notas al campus. Por otro lado, tienen que completar la instancia virtual, que es la de subir en un único PDF todas sus láminas con buenas fotos que se vean de manera nítida para que las podamos apreciar al Padlet de la comisión. Nos estamos viendo en el taller de FADU.